Pues, delante de mi papá me trato de mostrar sonriente para no echarle más tristeza de la que ya siento. Pero pues con ustedes no tengo que fingir. La neta sí me pega mucho que no vaya a tener mi fiesta de 15. Tranquila, mira, podemos hacer una reunión chiquita, aunque sea nosotros, y hacemos una playlist de fotos para animarte, ¿eh? Sí, tú no te preocupes. Ay, miren, la Cenicienta de Petatiux. ¿Qué carruaje no se convirtió en una calabaza, sino en una silla de ruedas? Ya ni la muelas, Jimena, burlándote de la desgracia de mi amiga. ¿Yo qué, Polita? Era ella la que estaba presumiendo su fiesta de cuento. Pero no lo hacía por presumida. Lo hacía porque tenía mucha ilusión y pues la quería compartir. Pero ya no voy a tener una fiesta. Pues yo sí voy a tener una fiesta. Y como ya se acerca el día, les entrego las invitaciones para que no se la pierdan. No me importa que no me quieras invitar. Ese día también es mi cumpleaños y la verdad lo prefiero pasar con mi papá. Porque ese es mi regalo, no una fiesta que no significa nada. Eso lo dices porque tú no vas a tener una fiesta, perdedora. Tranquila, no les hagas caso. Ay, disculpa que no me acabe de acompañarte, Alonso, pero es que mi hija... Ay, bueno, me urge entregar estos zapatos y bueno, estoy toda la mañana trabajando en el puesto del mercado y mis clientas ya me están esperando. Pero, pues, bueno, te quedas en tu casa. Por favor, no regresen muy tarde, ¿sí? Sí, señora. Bueno, ya me voy, mi amor. Ándale. Que no llegue tarde, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Bye. Pero siéntate, muchacho. Ivonne no debe tardar en bajar. Siéntate. Me gustaría preguntarte algo. ¿De verdad amas a mi hija? Sí, don, mucho. Muy bien. También quiero que... me hagas un pequeño favor. Necesito ir a un sitio. ¿Me puedes llevar? Pero no quiero que nadie se entere. Sí, claro, con gusto, don. Ya estoy lista. Ya nos podemos ir al cine. ¡Qué guapa! Gracias, Bob. Nos vemos al rato. Adiós. ¿Se divierten mucho? Gracias. Ahí está. Aguántame. Sí, claro. ¿Qué pasó, don? Ya estoy aquí, como quedamos. Te agradezco que me hayas hecho la balona, Alonso. Oye, pero ¿no tuviste algún problema con tu mamá por venirte solo en un taxi? No, para nada, ninguno. De hecho, el taxista ya es hasta nuestro cuate, porque pues siempre que necesitamos un servicio le llamamos. Muy bien. Bueno, pues vámonos. Le ayudo. Ya en el camino te cuento. De verdad, Eugenio, no sabes cuánto me dolió lo que te pasó. Eras un velador excelente, de los mejores. Muchas gracias, don Gabriel. Por eso mismo me atreví a venir a verlo, porque... pues... écheme la mano. Claro que sí. Cuentas con la pensión que marca la ley por invalidez. No, eso es muy poco dinero. Necesito más. Necesito cumplirle a mi hija su sueño de tener su fiesta de 15 años. Los jefes fueron muy específicos cuando me dijeron que te tendría que pagar exactamente lo que marca la ley. Sí, lo sé. En la fábrica donde trabajaba ya me compensaron, pero desgraciadamente no pude conservar mi empleo. Pero, mire, don Gabriel, a pesar de mi condición, me puedo desempeñar muy bien como velador. ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo que te devuelva tu empleo? Es homero, don Gabriel.
Imagínese esta historia en las redes sociales. Usted, sus jefes, la compañía quedarían muy bien. Imagínese, compañía recontrata a su ex empleado inválido para lograr el sueño de su hija para hacer su fiesta de 15 años. Mira, yo no creo que los jefes te quieran pagar lo mismo. Ya no estás en las mismas condiciones de trabajar que antes. ¿Y si me paga la mitad? Por favor, patrón, piénselo. Es tiempo de ilusiones. Va, comienzas a trabajar con nosotros otra vez como velador. ¿Cómo le fue, don? ¿Sí le devolvieron su chamba? Sí, Alonso. Recuperé mi trabajo. Ay, voy a volver a ser útil para mi familia, para mi hija. Le voy a poder hacer su fiesta de 15 años. Ay, me da mucho gusto por usted, don. Por Ivón, que la verdad estaba muy triste de que no iba a tener su fiesta. Sí, lo sé. Ella se esfuerza tanto por hacer que no pasa nada, pero yo me doy cuenta. Tenía tanta ilusión. Le he pedido tanto a la Virgen de Guadalupe que me dé la oportunidad de cumplirle a mi hija, que pueda recuperar mi trabajo para sentirme útil en la sociedad, para poder seguir manteniendo a mi familia. Se lo pido tanto a la Virgencita. ¿Esta rosa no estaba aquí? Está divina. Es para ti, Virgencita. Hoy que es día de tu santo. Pero no se lo vayas a contar a nadie, ¿eh? Este es un secreto entre tú y yo. Porque si alguien se entera que yo digo que aquí apareció solita, van a creer que estoy bien deschavetada. Ay, mamá, no sabes lo feliz y lo emocionado que estaba don Eugenio de que va a poder hacerle la fiesta a Ivón. Yo me ofrecí a ayudarle en lo que necesitara. Hijo, vas a tener que hacer un gran esfuerzo para guardar ese secretito y que Ivón no se entere. Sí, ya sé, se va a sorprender mucho. Es más, ya hasta le hablé a mi amigo el del sonido, ¿sí? Y le pedí que tocara en la fiesta de Ivón y ya me va a cobrar tarifa de cuates, ¿eh? Me da mucho gusto que seas tan solidario, Alonso. Sí, ma. Oye, tú también me vas a ayudar, ¿eh? Ah, caray, ¿sí? ¿En qué? Mira, nunca usamos el salón de fiestas del edificio y pues, ¿sí? Oye, de veras, es muy buena idea. Pues, cuenta con el salón, yo encantada. Sí.